Voy a hacer una reflexión histórica de la relación entre la evolución política de Chile y los respectivos órdenes constitucionales. Toda cultura, todo Estado, toda sociedad tiene algún cuerpo legal. Tiene desde el Código Hammurabi, sabemos que ese es un tema importante. La idea constitucional es un fenómeno del mundo occidental, es un fenómeno moderno, tiene 500 años de antigüedad aproximadamente. Hay un nacimiento del fenómeno constitucional. O sea, el constitucionalismo moderno está relacionado con el desarrollo del Estado absoluto, que no puede ser comparado con una dictadura del siglo XX. Es un proceso más espontáneo de evolución. O sea, el constitucionalismo surge de la evolución de los sistemas predemocráticos. Hay un cierto proceso que se va desarrollando. Lo que nace hace poco más de 2 siglos aproximadamente es lo que a mí me gusta llamar como el modelo occidental, vale decir, la democracia moderna. Sé que hay varios conceptos de democracia y podemos hablar de democracia no solamente en un orden político, sino en otras áreas de la sociedad humana. Sin embargo, creo que cuando hablamos de política, la democracia es básicamente ese modelo, el que surge en el mundo europeo occidental, pero que de alguna manera es mirado como modelo, o bien como antimodelo a lo largo del mundo en el siglo XX, de alguna manera en el siglo XXI. La idea de la distinción Estado-sociedad, la idea de los cuerpos representativos, de la asamblea, de la distinción Estado-sociedad, de la deliberación, lo más importante en este tema es la deliberación. Por lo tanto, la idea del lenguaje público, la idea del discurso, la realidad de que hay que crear un nuevo tipo de comunicación oral, es un fenómeno de la política moderna. La política moderna tiene varias alternativas también. Si aquí había algún alumno mío, sabrá que yo siempre digo los grandes modelos políticos surgen a fines del siglo XVIII y surgen de alguna manera del origen mismo, de la raíz misma de la Revolución Francesa. Está, por un lado, o en torno a la época de la Revolución Francesa, el nacimiento, la Revolución Inglesa, la independencia de Estados Unidos, que es una notable creación de un discurso político. Todo esto con raíces en la historia, ciertamente. No sale nada, crece de la nada. Y el modelo autoritario con Napoleón Bonaparte. Tenemos primero el modelo autoritario de Napoleón Bonaparte, el modelo lo que va haciendo el proceso democrático en las democracias anglosajonas, y desde la misma Revolución Francesa, especialmente la llamada conspiración de los iguales, uno de los tantos grupos, grupúsculos que existían en la época del directorio, pero que preanuncia la revolución radical, que a su vez tiene raíces importantes en los movimientos quiliásticos, nihilistas, los movimientos religiosos radicales que vienen de la Baja Edad Media. Ahí hay una raíz histórica importante que anuncia muchos temas, toda esta raíz, muchos temas del socialismo revolucionario del siglo XIX. Toda esta raíz está ahí. Esto digo porque es importante desarrollarlo, porque América Latina nace a la vida política, como lo que conocemos en esta circunstancia. Es hija de la creación de este lenguaje político en una realidad muy diferente. Es hija de esa parte de la historia europea que no creó la historia, no creó la modernidad, que ha tenido una relación compleja con la modernidad. Creo que en la segunda mitad del siglo XX, España dio un avance formidable, un cambio formidable, con los problemas que conocemos ciertamente. Pero creo que el cambio ha sido formidable y eso puede anunciar también una posibilidad para América Latina. Pero América Latina ha desarrollado un orden político,
pero un orden político que no ha sido modelo político en términos del modelo occidental. Ha tenido algunos rasgos, pero no ha sido como un paradigma en este sentido. Han habido paradigmas revolucionarios, han habido paradigmas de despotismo. Está la América Latina de los caudillos. Pero en América Latina, sin embargo, comparado con otras áreas de la existencia social, por ejemplo, la cultura política del mundo árabe contemporáneo al siglo XX, segunda mitad del siglo XX hasta ahora, en donde la democracia prácticamente, hay elementos democráticos ciertamente, pero no, la democracia no ha afincado. En América Latina la democracia no se ha consolidado, pero está siempre presente, está como un convidado de piedra, es un fenómeno latente este modelo occidental, esta relación especial de Estado-sociedad, la concurrencia pública, la competitividad, la orientación hacia el Estado de Derecho, el equilibrio que nunca se define, porque quizás no se puede definir entre los derechos individuales y los derechos sociales colectivos. En fin, todo esto que relacionamos a la discusión y a la definición de la democracia, porque la historia de la democracia es una historia también de la discusión acerca de lo que es democrático. Discusión, debate, lenguaje político, constitución. Las dos principales, de las dos democracias anglosajonas tienen una característica especial. Una no tiene constitución, la más antigua. Tuvo su ciclo, dos grandes ciclos de violencia. Uno, el relatado ya un poco mito a esta altura por Shakespeare, donde Trujillo queda chico. Y el otro, las guerras civiles del siglo XVIII. Son dos ciclos. Y después viene este desarrollo, este proceso de la creación de la democracia. Y la siguiente democracia, los Estados Unidos, sabemos que es que ha ocupado un papel tan peculiar en el siglo XX en el mundo siglo XX-XXI, que ha tenido una sola constitución. Es el otro caso. En la historia moderna puede haber sociedad, un país que se me vaya en estos momentos, pero el único caso que conozco de una sola constitución y en donde el lenguaje, el debate político consiste en interpretar la constitución. Hasta el día de hoy, los republicanos, por lo menos una ala de ellos, dice que es Obama el que está contra la constitución. Obama, en fin, o los demócratas, sobre todo los liberales, dicen que los republicanos quieren volver a una interpretación literal del 18 para interpretar la Constitución. En América Latina, para volver a mi idea, porque creo que Chile entra de lleno en esta realidad latinoamericana, en otras realidades menos, entra de lleno, es que toda democracia, entendiendo por modelo occidental, toda democracia necesita varias cosas. Necesita también de un aire liberal, de una tradición liberal. Esta tradición liberal en nuestro continente es débil, pero no lo suficientemente débil como para que la única racionalidad existente sea, digamos, un orden arcaico, un orden autoritario, ya sea un arcaísmo como los sultanatos árabes o como Gamal Abdel Nasser, el líder egipcio, que para mí es el otro símbolo del sistema autoritario moderno, con elementos pequeños, limitados y sumamente controlados de democracia. Y la semidemocracia, porque tiene algún elemento de democracia como el fundamentalismo, el caso de Irán. Yo no diría que no es nada democrático. No es un Estado de Derecho, no es un modelo occidental, pero está presente. Está presente. Luego vimos la elección de Khatami y ahora en el actual presidente. Hay un elemento presente, porque incluso el mismo sistema lo ha incorporado limitadamente, muy limitadamente, pero hay alguna presencia. Hay otros círculos culturales en donde la democracia tiende a afincar, generalmente los estados confucianos que tienden a desarrollarse. Se dice uno que no es. Si eso no es democracia. Nuevamente, para volver al caso de América Latina, el rasgo liberal de la sociedad moderna está presente en América Latina, pero no es lo suficientemente fuerte como para haber creado una adhesión más espontánea, más fuerte y una actitud general hacia la sociedad. Hay muchos tipos de liberalismo, ciertamente el liberalismo, el concepto de liberalismo esconde también una realidad bastante compleja y si la componemos en sus elementos también contradictoria. La democracia también es un proceso, no es una instalación.
Está la vieja crítica a Jefferson, que habla él de los derechos de la persona, los derechos cívicos, si él tenía esclavos. Sí, no, digamos, no, los hombres no descubrieron de la noche a la mañana, de un día para otro, cuáles son los derechos. Es algo que se va desarrollando. La democracia es un proceso, es un aprendizaje. Es también un desaprendizaje. Esta es otra realidad que la hemos visto repetirse innumerablemente en el siglo XX. No es una instalación instantánea. No es, digamos, democracia, por ejemplo, bueno, esto sé que lo vamos a discutir, me gustaría que ustedes discutieran, o en fin, que tomaran, digamos, no, la asamblea no es asambleísmo. La asamblea es siempre darle el poder a quien se, pues, ha sido como muy probado, al que se apropia la asamblea. La representación indirecta tiene la virtud de recoger esto. El problema está que en qué medida la representación indirecta represente realmente. Ciertamente va a haber una dicotomía en torno a eso. Todos soñamos, hemos vivido un momento en que quisiéramos un fuente ovejuna, un levantamiento. A todos nos indignamos por algo algún día u otro, muchas veces en la vida. Queremos un fuente ovejuna. Creo que los mitos funcionan mejores como mitos, como grandes espejos. No como realidad, porque se vacía su elemento mistérico y finalmente verdadero que tiene. Eso, esa es una realidad. Otros modelos constitucionales. Francia ha tenido varias, con cada república ha tenido constituciones diferentes. Le han llamado de esa manera primera, segunda, tercera, cuarta y quinta república. Todas ellas con crisis, algunas más estremecedoras que otras, algunas internacionales o una combinación de nacional e internacional, como el fin de la Tercera República con la ocupación alemana, pero que también fue una crisis de la democracia interna, en menor grado, pero también lo fue, tiene estas dos características. El caso más dramático, naturalmente, es el caso alemán. La más formidable, la Constitución de Weimar de 1919, es uno de los más formidables documentos jurídicos constitucionales que se ha escrito. Admirable. Pero sabemos su triste ocaso. Por la Constitución, no por la Constitución, eso va a ser una discusión infinita. Creo que hay otras realidades, por supuesto, poderosas en la sociedad. Pero en la posguerra, las principales fuerzas alemanas en Alemania Federal concluyeron de que en la Constitución había radicado una fuerte insuficiencia. O sea, de alguna manera, la Constitución actual, llamada ley fundamental por razón histórica, no vamos a entrar, es ley fundamental, se llama, ley fundamental y no Constitución, porque eso iba a esperar la unificación. Cuando llegó la unificación, ya dijeron, mire, tenemos 50 años de ley, 40 y tantos años en esa época de ley fundamental, no vamos a cambiar lo que es ya nuestra tradición. Y es una, lo hemos visto en estos días a propósito de las elecciones, y este sistema peculiar que obliga a las principales fuerzas a unirse en una situación ambivalente para la democracia, porque crea, porque sobre todo en el caso actual crearía una posición muy débil, con exclusión del 10% de los votantes, que son dos partidos que no alcanzaron el 5%, una institución que yo a veces la he propuesto para Chile. Pero claro, todo recurso para fortalecer una democracia va a tener siempre un drawback, va a tener una contrapartida importante. Eso. América Latina, Hispanoamérica, España y América Latina. Yo aconsejo, así como creo que la historia humana es más un fenómeno que un fenómeno diverso. Lo que estudiamos de los persas, de los griegos, nos sirve para nosotros. También, digamos, en el tiempo, también en el espacio. Es importante, nos falta muchas veces en los análisis de nuestro país la conciencia de un mundo más amplio. Las sociedades humanas más se han parecido que han sido desemejantes. Esa, yo diría, para mí es una tesis importante que hay que en torno a la cual naturalmente hay que discutir. Digo, hay que mirar a América Latina, hay que mirar a España, hay que mirar a la Península Ibérica. Hay que mirar a la Europa mediterránea que tiene en el siglo XX, especialmente hasta nuestra época, algunos elementos tan comparables con nuestra realidad. Con nuestro mundo. Yo la llamo la modernidad incompleta. No que toda la modernidad signifique sociedades completamente homogéneas. Siempre van a haber tensiones. Pero hay una comparación. América Latina del 19
Hispanoamérica, Brasil creo que menos, pero también tiene, comparte estos rasgos de la modernidad incompleta, es una crisis permanente. La España del 19 lo es hasta la guerra civil, hasta la muerte de Franco, digamos. Creo que se han sentado ahí muchas bases para la gran transformación posterior. No es solamente eso, porque es una maduración, pero no cuaja España. No sabe transitar del absolutismo al constitucionalismo. No puede. Es un elemento. Nuestras emancipaciones, independencia, hoy día se dice emancipación, fueron guerras civiles, eso te aclaro, con algunas excepciones. El caso notable de Brasil, que le dio más estabilidad institucional, aunque la sociedad es una sociedad hasta el día de hoy. Brasil, dentro de la vaguedad de estos conceptos, es una sociedad subdesarrollada. No creo que deje de serla luego. Es una gran potencia también, tiene un sector ultra desarrollado. Pero un sector que no es una minoría pequeña de la población, pero un tema que tiene que absorber. Y no tiene el dinamismo de China, en donde uno dice, bueno, a lo mejor va a llegar en 50, en 100 años, va a llegar. Tenemos la duda siempre en América, en el caso de América Latina. Creo que la independencia de América Latina también hay que compararla. Esta fue una primera oleada de emancipación nacional. Emancipación, sabemos que guerra civil. La segunda gran oleada después de la Segunda Guerra Mundial con la descolonización, otro elemento importante a comparar, aunque la historia no es tan bonita, que se alzaron los pueblos, siempre cuando mirados con lupa es bastante más compleja. En Indochina, por ejemplo, en Argelia, tuvo elementos de guerra civil. Fue también distinta, pero es interesante e importante hacer esta comparación. ¿Dónde se desarrollaron instituciones estables, algún grado de democracia o bastante grado de democracia, y dónde, en cambio, este orden político ha colapsado radicalmente o el resto del mundo se ha acostumbrado a que no sea como se debe ser? Sí, es un elemento importante. Chile, llegamos a nuestro Chile. Sabemos que un periodo que lo aprendimos todo desde la enseñanza media, la enseñanza escolar sobre la anarquía. Sergio Villalobos, también creo que Gabriel Salazar tiene teorías distintas sobre esto, las toma como aprendizaje. Pero hay varios documentos constitucionales. Y después está lo que se llama la excepcionalidad chilena, que en términos de discurso público, hasta el 73 nadie lo discutía. Hay textos que van desde la derecha hasta la izquierda, hasta Salvador Allende, Eduardo Frei, los cancilleres de Jorge Alessandri, y para atrás, donde dicen nosotros que tenemos el parlamento más antiguo. Los chilenos, sabemos, estudiando un poquito de historia, que eso no es exactamente todo, pero todos ellos lo dicen. Y esto justifica lo que yo digo, lo que, digamos, estoy diciendo, el hablante de entonces justificaba eso. Había en el mundo intelectual, a veces en el mundo político, opiniones divergentes, a veces era la misma gente, que tenía estos dos discursos. Tenemos que saber que el ser humano es más complejo. Estaba esta dualidad. Pero está, digamos, si uno compara con otros países de América Latina, la diferencia existe, no es falsa. Pero esto acompañado de quiebres. En primer lugar, el sistema portaliano. Muchos van a decir que no existió tal. Bueno, puede ser, pero sabemos lo que nos llamamos. De 1830 a 1860, 70, hay un sistema similar al tapado mexicano. Los presidentes se van sucediendo, pero no hay personalismo. Y crece, mientras tanto, un debate político. Crece un debate político y unas formas. Hay una izquierda y una derecha dentro del sistema. Sé que todo esto es discutible, lo podemos hablar. Y en un momento, desde 1860, 1870, empieza a haber competitividad política, aunque siguen los nombramientos de presidente un poco a dedo, pero ya cada vez más complejo. Y ese sistema sobrevive porque los gobiernos ganan militarmente las rebeliones. Lo que pasa en muchos países de América Latina, sube un caudillo, sube otro caudillo, sube el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Y después vuelve al primero, lo matan y vuelve el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo. En fin, eso. Acá logran los gobiernos triunfar y eso crea, claro, un cierto disciplinamiento, pero crea un sistema. Y en torno a eso un debate, un cierto debate político.
y el quiebre de 1891, que es básicamente un elemento de clase política, ardoroso, sentido. No creo que decir una conspiración o una pequeña, no es una revuelta de palacio, por más que haya sido un fenómeno de clase política, reducía un sector social. La palabra élite, oligarquía, me parecen insuficientes para todos estos fenómenos, porque toda la clase política de extrema izquierda a extrema derecha viene en general en la modernidad, pasa por reclutamientos en sectores más o menos parecidos, ¿no? Los líderes revolucionarios venían todos de cierta élite, con la única excepción, que por favor alguien si conoce un caso me diga otro, con la única excepción de Joseph Stalin, que viene de la extrema pobreza. Todos los demás vienen de algún tipo del sistema o de una élite social. Y eso tiene, de una élite social, no necesariamente económica, ciertamente. Entonces, el sistema, el concepto de élite y oligarquía lo usamos un poco livianamente, creo. Lo que no quita de que haya sido una sociedad que, para el criterio del 2000, era una sociedad absolutamente no democrática en lo social y económico, como la inmensa mayoría de las sociedades en la Tierra en ese proceso. Y después, el otro periodo estable de competitividad, de desarrollo político, de estabilidad, muy maldito por la historiografía a partir de 1930 y por algunos líderes políticos, hoy día rescatado por algunos historiadores, el llamado parlamentarismo, porque se va desarrollando el Chile moderno, nace la nueva izquierda, intrasistema, antisistema, comparable, nace el discurso revolucionario y el discurso antirrevolucionario. Uno nace siempre con el otro, no están separados. Y el quiebre de 1924 a 1932 y la nueva constitución, que es una nueva realidad. La constitución además avanza más allá hacia proclamar como un cierto a unos ciertos principios económicos y sociales. Yo soy partidario de que las constituciones sean puramente políticas, pero eso lo vamos a conversar luego. Porque uno puede crear lo que no existe, puede organizar un liderato, puede organizar las instituciones para que acometan la modernización social y económica, porque no hay democracia, esto lo hemos visto en el siglo XX, el siglo XIX y XX, no hay democracia e institucionalización que se consolide sin un grado importante de paralelismo en los procesos de modernización social y económico. Pero no son lo mismo. Hay un orden político, hay un sistema social y hay como un grado de desarrollo económico. Son tres fenómenos que no necesariamente hablamos de lo mismo. Y ese periodo de enormes contradicciones, si lo miramos como no contradictorio, como una historia muy simple, es una historia bastante compleja, poco o nada sanguinaria. Esa es una cosa interesante, este periodo de muchos golpes de la dictadura, la primera dictadura de desarrollo, claro, con algunos elementos clásicos de la dictadura, con democracia limitada y con una posición medio cooptada, medio permitida, con policía secreta, pero que se sepa, solo hubo dos muertes durante todo el periodo, salvo la última semana, pero que hubo como una docena. Digamos, si miramos lo que pasa después, No digo que no importe eso, pero también sepamos las cifras de lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Chile, y lo que sucedió en los movimientos sociales a comienzos de siglo en Chile. En todo ese periodo, bueno, el año 25 hay una también una de las matanzas sociales que ocurre en pleno periodo. Pero no está relacionada con este aparente caos político. Realmente solo hay un poco el año 32, entre el paso del 31 al 32. Y después viene, bajo el imperio de la Constitución del 25, en su plena validez legal, formal, a partir del 32, del 32 al 73, lo que yo llamo la democracia clásica chilena, que en realidad es un periodo, el periodo donde Chile llegó a ser conocido como país democrático. Antes sí, algunos que venían, un país más ordenado, parecía así, el presidente de la República fue elegido, pero eso no era un tema internacional, no era un tema de cultura política importante cuando se miraba a América Latina. La mirada hacia América Latina en términos políticos
fuera de América Latina, desde la emancipación en adelante, quedó fija por la imagen de las guerras civiles, de las luchas de caudillos y las impresionantemente sanguinarias que fueron, llegaron a ser legendarias. El gran Alexis de Tocqueville, lo admiro mucho, pero a uno le duele leer que cuando da siempre un ejemplo en la democracia en América, da un ejemplo donde el orden político, la civilización política no ha dado resultado, es en las Republics Sudamericanas, así como diciendo, uff, allá. Pero Tocqueville habla como hablaba el europeo culto de esa época, la década del 30, el 40, el 20, digamos. Entonces, allá, mira, claro, allá son. Eso, un rasgo de eso hay todavía en el siglo XX, la mirada hacia América Latina. Eso es indudable. Lo que pasa es que ha sido, claro, eclipsado por todos los sucesos estremecedores del siglo XX, de los cuales la civilización europea tiene también una cuota importante de responsabilidad. O sea, hay que ver también este elemento. O sea, la democracia clásica chilena bajo la Constitución del 25 tiene este periodo limitado. Tiene este periodo limitado. De todas maneras, aquí yo rescato las teorías de Arturo y Samuel Valenzuela y un reciente libro de Paul Drake que me encuentro muy, muy interesante, Entre la anarquía y la tiranía, siendo la democracia en América Latina, pero donde Paul Drake destaca mucho lo que él ha llegado a aprender un poco la vida sobre la historia latinoamericana, de que las prácticas electorales han tenido importancia en América Latina y creo que importancia en nuestro país, que eso ha creado un arraigo que tiene que ver con lo que digo, con un cierto sustento liberal. Agrego a eso una idea que me parece importante, Octavio Paz, que la habla para México, pero yo creo para América Latina. Nosotros no tuvimos la Ilustración. No tenemos carne, no tenemos sentido crítico. Le llamamos crítica a posiciones a veces que suenan como elegantes, radicalmente hablando, pero el sentido crítico quedó débil en América Latina y esa marca quedó. Pero también lo que es cierto que ese espíritu liberal que se insufla en la política moderna, junto a otros elementos. Hay tres grandes ideologías: socialismo, liberalismo, conservadurismo. Esa es la base. Y el nacionalismo, que puede estar aliado con cualquiera de las tres o con las tres, en fin. Pero o sea, esa es la base, la matriz ideológica de la modernidad. En Chile, la práctica electoral es bien notable. La práctica partidista, el pluralismo y el orden. Mi gran ejemplo siempre las elecciones del 25 de octubre del 38. A las 9:30 de la noche, el gobierno dio a conocer el resultado con las cifras totales, con la tecnología de octubre del 38, que ganaba el candidato a la oposición en una lucha muy ardua. No va a ser como esta vez, no va a ser específica. Muy, sí, Rossi y Pedro Ayer. 4.000 votos de distancia. En 450.000, el 10% de la población. Pero si miramos en el resto de América Latina, miramos en el mundo, miramos a la Europa, era la conocida como la Europa de los dictadores del 38, porque las democracias estaban bastante reducidas, digamos, no deja de ser un elemento importante. Pero varios temas, naturalmente, en esta democracia. Primero, fue conocido Chile, conocido por país democrático, porque el elemento político, democracia versus no democracia, fascismo, marxismo, democracia, capitalismo, etcétera, todo esto pasaron a ser temas internacionales del siglo XX. Entonces, el tema de qué es lo que es un país, cómo está constituido, cuál es su credo político, pasó a tener, por las revoluciones, contrarrevoluciones, en fin, etcétera, llegó a tener una importancia mayor, creciente, no única exclusivamente, porque cuando decimos si importa ser o no democrático, vamos a ver cuando las potencias se comportan de esa manera, cuando los países pequeños, vamos a ver más las fallas, las llamadas inconsecuencias que las consecuencias. Pero es un elemento. Y Chile llamaba la atención. Me ha topado varios ayudantes míos, etcétera, que están haciendo tesis, varios textos, en el diplomático norteamericano, los 40, los 50, que dicen, pucha, este país tiene una pésima economía, no aprenden nunca, no pagan sus deudas, siempre piden, pero la verdad es que nosotros luchamos por la democracia, no hay democracia en América Latina, así que esto, como son los únicos, les tenemos que dar algunos centavos, algunos dólares, porque si hablamos del mundo libre, ¿dónde realmente hay esto? Es en Chile. Esto es una prueba muy indirecta y circunstancial, pero la creo que son, que nos lleva a una huella de algo más importante, este elemento inmaterial de la democracia chilena. Problemas, naturalmente. ¿Qué problemas está? Primero, que desde Carlos Ibáñez a Jorge Alessandri todos hablaban contra
que la Constitución tenía que ser reformada. Este tema latinoamericano, que la Constitución tiene la culpa de todo. Es una cosa chilena, latinoamericana, diría más que en otros países. Y que Ecuador tiene la 21ª Constitución, tratado de comprobar eso. Lo que pasa es que no está claro si algunas fueron constituciones entre medio o no. Si tiene la 21ª, va a tener la 22ª, la 23, etcétera, para arriba. Va a seguir así. Es un reclamo importante. Segundo, indudablemente, y el tema yo creo que tiene que ver con nuestra circunstancia actual, que en la medida en que el país llegó a ser más culto, que se extendió la educación, se extendió el voto también, muchos dicen que esta fue la causa de la crisis, del colapso de la democracia. Yo no creo, pero es un factor que hay que entender. El incremento relativo del bienestar, ¿sí? Todo eso hace ver también, vuelca la mirada con más fuerza la insuficiencia que en una sociedad que está detenida, que está viviendo como en el arcaísmo y en donde no hay instituciones ni discusiones libres, etc. Vale decir, en Haití no iba a haber nunca una revolución, pero en un caso extremo, naturalmente. Las revoluciones o las demandas de cambio de sistema suceden en las sociedades que no están consolidadas, pero que están experimentando cambios. Esto que es nuevamente el que determine, digamos, el primero que analizó este elemento. Y creo que en las grandes revoluciones del siglo XVIII al XX, esta lógica en general aproximadamente se da. Las revoluciones suceden en sociedades de cambio, en sociedad de transformación, en sociedad en donde los grupos pensantes inquietos aciertan a, digamos, caen en cuenta de que las insuficiencias son mayores que la suficiencia y que algo pasa porque justamente las cosas, la situación está cambiando. El tercer factor, digamos, revierte sobre Chile la situación siempre compleja y alterada en términos políticos de América Latina, de nuestros vecinos, de toda Sudamérica. Yo creo que eso a veces revierte de una manera que fortalece a la democracia chilena, porque decimos nosotros somos diferentes al resto. Yo creo, y también me parece que ese mismo fenómeno se da en la década de los 90 y el 2000, a raíz de la crisis del 2000. Hoy día menos, pero en el año 2000 uno sentía que la población en Chile decía, ah, a Argentina le pasa esto, nosotros no somos como ellos. Ah, le pasa a Ecuador, etcétera, a Perú, etcétera. Eso también revierte. Eso es un elemento de, naturalmente, de consolidación en Chile, pero había otras vías también por las cuales revertía este elemento. La insuficiencia, digamos, el sistema no crecía económicamente, no crecía de una manera significativa. El país parecía estancado, creo que no estaba tan estancado, pero parecía muy estancado. El concepto de desarrollo frustrado, creo quizás por casualidad, como en Chile, un caso de desarrollo frustrado de Pinto Santa Cruz, de Hernán Pinto Santa Cruz, hizo, digamos, pasó a ser como símbolo de una época y es uno de los títulos más recordados en términos cuando se dice cuál es el problema de Chile. Como todos los títulos, no definen la totalidad, ahí no podemos discutir. Pero era una sensación de ese elemento. Segundo, el último de los factores, de los numerosos que podemos nombrar, pero este es uno macizo, inmenso en la historia de Chile, es que un movimiento, una sensación, una persuasión, ideología, orientada hacia un modelo alternativo radical, salida del, finalmente sus orígenes tienen la conspiración de los iguales en Francia, el marxismo chileno, la izquierda chilena que tenía estas raíces en el siglo XIX, la izquierda antisistema de la década finales del XIX tiene una raíz importante, porque además se imanta de los movimientos sociales que nacen en el norte, en el centro, en muchas partes, eso, digamos, adquiere una gran potencia política. Pero a la vez, y esta es la virtud chilena, de que como una temprana institucionalización, hacer las cosas fuera de las instituciones en el 19 no pagaban. Lo vieron todas las rebeliones fracasadas contra el sistema portaliano. Y las demandas se llevan dentro de las instituciones. Este fue el gran proceso que crea la democracia moderna en muchas partes.
también la crea limitadamente en Chile. La izquierda del siglo XX y especialmente la izquierda marxista que nace, que se instala en el sistema electoral, además, nace antes, pero se instala a partir de los movimientos de 1931-1932. Todo lo que pasa ahí en ese momento es un cambio bien clave. Y empieza a capturar hasta que el año 64, Salvador Allende tiene un 38% de los votos. Hasta el 70, elecciones de regidores del 71, cuando la Unidad Popular tiene la mayoría prácticamente absoluta, nunca, digamos, fue lo máximo que llegó en ese periodo, el 70 tuvo menos. Pero es un movimiento poderoso, es un polo del país, y más que un polo, no el sentido del polo, porque yo creo que marxismo y antimarxismo hay en Chile entre los 20 y los 30 hasta fines de los 80, pero entre medio de muchas cosas. En cambio, en la década del 60 tenemos marxismo y tenemos el resto, medio desperdigado, a veces concentrado bajo la Unidad Popular, pero el marxismo es una realidad importante. Es como una persuasión de cambio total, pero por vías institucionales, aunque también en la década de los 60 nace un enamoramiento por una vida armada, por la influencia de la Revolución Cubana. Creo que hay varios aspectos en esto. Esto no es único tampoco en la historia de Chile, pero en fin, era relativamente débil. El Partido Socialista nace de un golpe de Estado, el 32 contra Esteban Montero, o sea, de la emoción más quebró, son líderes. Y un golpe de la República Socialista, diríamos al lado de la Unidad Popular, es casi una república burguesa conservadora. Pero hay una marca de nacimiento importante, y el Partido Comunista está orientado a la revolución bolchevique. Ese será su gran mito. ¿Saben? El socialismo chileno le va costando cada día más, pero el Partido Comunista y en general, si miramos a la izquierda marxista como un bloque hasta el 70, sabe operar en las instituciones. Porque las instituciones es su límite y su posibilidad. Las dos cosas, lo que tienen las instituciones, limitan y posibilitan. Sabe actuar. Pero, y aquí bueno, viene mi interpretación, creo que estaba condenada a perseguir una meta revolucionaria por vías institucionales, una meta revolucionaria, si llegaba al poder, porque creía en eso. Algo que se basa fundamentalmente en la creencia. Y deja existir de esa manera cuando se deja de creer en esa creencia, valga la redundancia, que es la caída del muro, por decirlo. Más que eso, naturalmente, hay otro proceso, hay otras cosas. Pero por decirlo de alguna manera. O sea, podía ser oposición, pero no podía ser gobierno sin primero triunfar en un modelo revolucionario absoluto. Puede ser a la chilena, pero absoluto. Que es una forma de entrar en crisis del sistema, o creando las semillas de una contrarrevolución, que fue finalmente lo que pasó. No fue exactamente, quizás contrarrevolución puede ser exagerado, pero en un momento tuvo la característica. Y ese fue un cierto sentimiento que hubo ya bajo el periodo de la unidad popular, en la unión de la oposición, aunque sabemos que la oposición, como todas, son también disparatadas. Curiosamente, el gran debate en la época de la Unidad Popular, bueno, hubo el debate de los grupos armados en varios aspectos, pero el gran debate fue un debate constitucional. ¿Quién había violado la Constitución? La Unidad Popular usó dos métodos que no eran ilegales, pero iban contra el espíritu. Ahora, el tema del espíritu, sabemos por una decisión del Tribunal de Calificación reciente, Tribunal Calificador de Elecciones, que acudió al espíritu, si eso es legal o no es legal, en fin. Pero todos acudieron al espíritu. Movilización y resquicios. Y la oposición, medio espontáneo, medio organizado, lo mismo. Contra movilización, contra resquicios. Los resquicios de la Unidad Popular, por decirlo una palabra, el decreto 520. Los resquicios de la oposición, las acusaciones sistemáticas que estaban en la Constitución, que se habían hecho, que habían llevado una vez en los 50 a la destitución de dos ministros, pero eran consideradas armas, herramientas absolutamente excepcionales, pero usadas de manera sistemática. Es decir, no tenemos otra alternativa, porque nos ponen ante esta situación en el camino revolucionario, entonces nosotros tenemos que usar a fondo estas herramientas. Y es una polarización. Polarización que es también un tema emocional. Muchas explicaciones del origen del golpe ponen el acento
en la conspiración, la conjura, la organización, la clandestinidad, los seres oscuros que en la medianoche se reúnen. Eso es entretenido, además, indudablemente uno quiere saber cómo fue. Creo que fue bastante más caótico de lo que se piensa, por lo menos, salvo hasta poco antes de suceder. Hay un elemento de que la legitimidad constitucional que tiene un cierto espíritu se había deteriorado mucho hacia el 73. No se explica de otra manera el lenguaje de las elecciones de marzo, el lenguaje, el discurso de Allende el 21 de mayo y en general declaraciones contra declaraciones. La declaración de la Cámara el 22 de agosto, me aparece mañana pasado una entrevista mía a Caras que digo que declara inconstitucional Allende. O sea, yo no quise decir eso. O sea, lo que dice la declaración es enumera las violaciones constitucionales. Es casi lo mismo, ¿no? Pero no quiere decir que es inconstitucional. Eso sí, quiero puntualizarlo. No se atreve a decir porque estaban divididos, estaban divididos en la reacción. Entonces transaron en eso. Enumerar que todo está violado, la constitución de ta. Entonces, pero no fue exactamente lo que dice ese, declararlo inconstitucional, porque ese era muy arriesgado, había que acusarlo y no estaban los dos tercios para acusarlo. Es el tema, esa fue la constitución. Y la primera legitimación del golpe, de los primeros bandos de la Junta de Comandantes en Jefe, hablaba de las violaciones constitucionales. Ese es el elemento importante. El bando número 5, las primeras declaraciones de esa manera. Después viene, todo esto pasa en horas, vienen otro tipo de justificaciones, el tema de la seguridad nacional. Tenía connotaciones nacionales, internacionales. Y después viene, digamos, la legitimación antimarxista. Está también al comienzo, pero no está con la fuerza, la primera fuerza. Eso viene horas después. Pasa muy rápido, pero creo que esta 1, 2, 3 refleja como que hay discontinuidad, pero también algún grado de continuidad con los debates que venían inmediatamente antes. Viene después el hecho que no me voy a preocupar de la oposición, lo que pasa en esta fase, sino qué pasa con el régimen de Pinochet. Al comienzo no es de Pinochet, pero en fin, digamos, para ver todo el periodo. Primero, un modelo franquista. No está expresado así. La declaración de principio no puede homologarse a un franquismo, pero ¿dónde va la principal dirección, la principal fuerza, la suma de los discursos, las acciones? Yo creo que la influencia de la cultura política surgía la guerra civil española es muy grande en el Chile, en la izquierda y en la derecha, y todos pensaron el 73 reviviendo el 36. Me gustaría poder comprobarlo, reunir algún material, pero no es fácil comprobarlo así como hacemos los historiadores, notas, hay hartas notas y cosas creyendo que eso lo hace más importante, pero hay una importancia. Yo además soy superviviente con Ernesto de la década de los 60, yo me acuerdo de la importancia, lo vivo que eran las discusiones sobre la guerra civil española en nuestro país. Y una división radical tuvo más influencia, como siempre, en la izquierda más que en la derecha, pero lo suficientemente fuerte en la derecha como para que ese ejemplo fuera siempre recordado. Modelo franquista. Fracasa el sistema franquista, el modelo franquista, por varias cosas, por varias razones. Tiene que ver con la disolución de la DINA, tiene que ver con el factor internacional, sobre todo, peligro internacional. Tiene que ver, creo, también eso lo sostengo, que algunos sectores de derecha, aunque está desperdigada la derecha, pero algunos sectores de derecha empujan al gobierno y dicen, mire, esto no puede ser, tenemos que canalizarlo constitucionalmente. Tiene que haber un camino. Y eso hay un cambio importante, una primera fase entre el 77 y el 78. De ahí va a surgir la constitución de Jorge Alessandri, que es el 20, tengo entendido, es el 25 reformada. Ibáñez, Alessandri, Frei Montalva habían insistido en este camino, la reforma del 25. Pero pasa, y sabemos toda una historia, que pasa que es cambiada al interior del círculo de Pinochet. No sé, Sergio Fernández, Jaime Guzmán, no sabemos exactamente cómo fue redactado este tema, pero en lo que se plebiscita en 1980 es distinta a esa. No en todo. Hay elementos importantes que se mantenían. Porque la constitución esta surgió de una discusión. Yo creo que sé que la constitución tiene este pecado original. Pero muchos de sus elementos tienen que ver con las constituciones modernas. Tiene que ver, sí, con un tema de la historia de Chile, como asegurar un adecuado
poder administrativo al presidente de la República, y la distinción entre el orden jurídico y el orden económico, garantizar los derechos de propiedad. En ese sentido, es una constitución clásica. No es la constitución social moderna. No cambian eso. Pero es la constitución clásica revivida que existe también en muchos países. Recoge eso. Y está el articulado transitorio, las leyes orgánicas posteriormente de los 80 sobre el orden político. Y el articulado transitorio es básicamente, mire señores, el poder absoluto va a seguir en el presidente de la República, es decir, el dictador, va a seguir en la Junta en algunos elementos en la Junta, pero no va a haber, esta constitución no va a valer sino hasta 1989, de ahí la sigla, alguien recordará, los años 80 se decía el 89, aunque de hecho el plebiscito fue el 88 porque estaba dentro de eso. O sea, es una democracia postergada, aceptamos la democracia pero para después, ese es el orden. Eso es claro un elemento que pesa, gravoso, sobre la constitución de 1980. Y después, ¿qué viene? La crisis económica y política, resumía. Las protestas del 83 fuerzan un cambio. Pero ya la consulta del 78, el plebiscito del 80, habían creado una realidad política dentro del país, sobre todo el del 80, un cierto debate al interior. Había radio de oposición, que no podían decir todo. Estaban los diarios, una tesis universitaria que leí mostró, calculando por centímetro cuadrado, cómo el sí y el no estaban proporcionalmente representados. En la televisión no, ahí era una sola voz. Y ya el chileno promedio, antes de la farándula, ya veía televisión. O sea, hace tiempo ya había, la televisión estaba muy, muy expandida. Entonces, pero eso creó un ambiente político. Y el estallido de la política, cuando se instala de izquierda a derecha en adelante del 83. Mientras sigue, por otra parte, una especie de lucha entre la CNI y el Frente Manuel Rodríguez, digamos que es una especie de pequeña guerra civil, bastante espectacular, en algunos casos sanguinaria, que sigue hasta el año 87 aproximadamente. Después va 86, 87, ahí empieza a eclipsarse. Pero que en un momento parecía imprimir el rostro y ser los dos grandes actores de la realidad chilena. Y por detrás está todo esto. Para mí el gran símbolo de lo que sucede, bueno, tiene que ver con una convergencia entre derecha e izquierda que no existía desde el siglo XIX. Importante, una convergencia. No reconocía como tal al comienzo, no quería por muchos de ellos, pero que se va produciendo en torno a las virtudes del modelo occidental. Tiene que ver con los cambios intelectuales y políticos en Europa Occidental entre los 70 y los 80. ¿No? La caída del muro es una consecuencia de eso, o es una última etapa. Por eso el Acuerdo Nacional, que no tuvo importancia fáctica ninguno, tiene un enorme simbolismo. Y algo que yo sé que a los jóvenes hoy día les cuesta entender, crecía también en Chile, y los dos plebiscitos, el 88 y el 89, reflejaron esto, un cansancio de la población con las tensiones, con las divisiones, con la polarización, un cansancio enorme de eso. Entonces, cualquier alternativa a ese vivir tensionado aparecía como se le daba, era bienvenida. Y viene como una especie, hay dos tipos de transacciones. Primero, por actores dentro del gobierno, por cálculo internacional, el plebiscito que iba a ser manejado como el año 80, en defecto no competitivo, a pesar de que, como dije, que la propaganda una presencia importante del no, sin embargo, no puede ser un plebiscito en el cual no tiene vigilancia en términos de un tribunal independiente y acceso aproximado a los resultados de manera independiente, no es competitivo, eso es importante. El del 88 lo fue. Fue una transacción, tiene que ver factores internacionales, la presión norteamericana, la presión europea. Chile tuvo que renegociar por última vez el 86, el 87 la deuda externa del país. Entonces eso, la contrapartida es que Chile tiene que hacer un plebiscito en serio. Y los mismos sectores que apoyan a Pinochet, al régimen militar, porque
creo que la inmensa mayoría, no quería Pinochet de candidato, pero la inmensa mayoría de ese sector no estaba dispuesto, yo creo que tenía un tema psicológico con rebelarse a decir que no había que apoyar a Pinochet. Es un tema, yo creo que es, ahí creo que describir mejor el tema de la derecha, a decir, o de mucha parte de la derecha, a decir que sencillamente apoyó en el plebiscito a Pinochet. Pero el plebiscito competitivo dio un resonante triunfo al no. A pesar de que el 43% que votó que sí, no digo que era consolidado ni era algo, un bloque sólido, pero era auténtico. Era auténtico, gente que decía, mira, no queremos ningún experimento más. No era pro Pinochet. La mitad de ese votó porque no queremos más experimentos, por favor, déjenos tranquila. Eso es un poco. Lo que pasa es que también, yo diría, la mitad de los que votó por el no, esto lo digo absolutamente como una intuición nomás, también dijo no queremos, queremos, que no, queremos tranquilidad. Eso se vio la semana siguiente al plebiscito, como una descompresión muy grande en Chile. La idea de que por fin ha estallado la paz. Y viene lo que yo, y por eso defiendo finalmente una reforma de la Constitución actual y no su cambio, porque también lo que ha ido surgiendo como son muchos órdenes constitucionales de la experiencia diaria, llamemos la experiencia de la historia, elección de la historia, no existen elecciones de la historia, pero en fin, hay, la gente cree aprender. La Constitución alemana del 49, decimos, esto nos ha pasado, no nos va a volver a pasar y vamos a hacer esto de acá. Y en 64 años han mantenido eso prácticamente sin ningún cambio fundamental. Aquí han habido muchos cambios. ¿Por qué? Porque por este aprendizaje. El primero de ellos es el plebiscito, muchos de ustedes no habrán escuchado de él, hablar de él, del 30 de julio del 89, que es un acuerdo de la concertación con el régimen. De decir, bueno, cambiemos esto. Cambiemos aquí y allá, transemos en esto, y que tiene un resonante 87-88% de sí. Pues muy importante, que para el cual en la década de los 90 no había ninguna crítica. Creo que la década de los 90 es una década de convergencia, una década de 80 a los 90, una década en donde parece haber un olvido, una desmemoria que era completamente impresionante, Yo lo vi, pues, en esa época trabajaba en la Universidad de Chile, en el Instituto de Estudios Internacionales, y me tocaba ir a muchas partes. Vi en La Moneda, bueno, Pinochet era comandante en jefe del ejército, pero mucha gente hacía fila, mucha gente que había estado en el exilio hacía fila para darle la mano. Como una curiosidad, no sé, si apareciera Stalin o Lenin, a lo mejor yo también les daría la mano para ver quién eran, no sé. Sin miedo y sin odio también. Se la daba, les daba curiosidad. Y Pinochet feliz, no se sabía quién lo saludaba, no le importaba. Digamos, aparecía como la paz final. Y viene nuevamente desde el 2000 en adelante. Hay un cambio incrementado en estos últimos años. Incrementado. Este cambio que empieza a revertir primero una imagen externa sobre Chile y que influye en Chile. Revierte algo, pero más indirectamente, no me atrevo a decir si algo importante, que es la crisis latinoamericana, vale decir que nuevamente parecía América Latina como contenta con un modelo, y eso estalla a partir, más o menos, a partir del 99, la crisis en Argentina, los cambios en Ecuador, etcétera, Venezuela, etcétera, todo eso hace cambiar mucho la circunstancia. Hay otros fenómenos que pasan en América Latina que son como contradictorios con eso, pero siempre la realidad es más o menos así. Revierte eso. Los 30 años del golpe, digamos, los 20 años fue algo patético, no protestó nadie, vino un grupo por Morandé 80 por una corona de flores, los carabineros lo echaron, nadie dijo nada, no pasó nada. No pasó nada para el 11 de septiembre. Los incidentes en el cementerio, todas las cosas, trifulca, creo que murió alguien, no sé, después empezó a algunos muertos a fines de los 90 para el 11 de septiembre, pero una trifulca nomás, no pasó de ahí. El 93, a los 20 años. El 83 se había pasado, pero eran las protestas. Revertía el tema de las protestas al tema de los 10 años. En los 20 años nada, los 30 años. Hay un cambio, diría, cultural importante en Chile. Se está reflejando una combinación. Pero que no es el renacimiento de la unidad popular. Pero tampoco es completamente
parte del alma de los nuevos tiempos. Eso es un fenómeno nuevo. Diría, eso se va produciendo. Pues creo que si todo lo que ha pasado en el movimiento de protestas estos los últimos años, básicamente el año 2011, es un tema de insuficiencia o es alternativa un mayo del 68, o bien que también cuando las sociedades se transforman, normalmente volvemos a los temas prerrevolucionarios, las grietas, las fallas aparecen más visibles. A la medida en que los seres humanos en la sociedad moderna mejoran su estándar, a veces, claro, se transforman en buenos burgueses, tranquilos, la sociedad de clase media, pero eso es una etapa final. Hay situaciones intermedias en donde generalmente han sucedido todos los sismos políticos. Pues, diría, todos estos elementos se suman de esa manera. Creo que el factor de la crisis latinoamericana, la influencia de los neopopulismos, es algo menor en Chile. Es un grupo más o menos pequeño y también funciona lo otro, pero nosotros somos diferentes. Yo creo que inconscientemente la mayoría de la población funciona eso. Y funciona también, como contratendencia funciona eso. Pero también no quiero dejarlo innominado, ¿no? Porque América Latina es el único lugar del mundo en donde tiene... una, ya harían persuasiones, ideologías radicales de izquierda, tienen fuerza y tienen Estado. Dejemos a Cuba de lado, que es como un caso especial, creo que medio moribundo, pero otras partes con fuerza. No es exactamente el mismo sistema marxista de antes. Entre otras cosas, pues están rodeados de una élite supremamente corrupta. Los revolucionarios son puros, angelicales. Al comienzo es verdad eso, después no, pero al comienzo sí, hay esa pureza. Lo que veo en estos sistemas, lo que leo, lo que sé, en fin, reconociendo que todo esto puede ser, es un terreno difícil de poder comprobar, pero lo que uno ve visiblemente es un goce del poder. Es un viejo tema latinoamericano, no es un tema nuevo. O sea, eso ha revertido menos sobre Chile. En cambio, estos otros factores, digamos, decir, mire, la tendencia es, mire, si esto ha sido mentira, o bien las grietas que aparecen cuando las cosas cambian y hay más oportunidades, y mayo del 68, que son sociedades que se pueden dar el lujo en un momento dado de paralizarse y de pensar una vida diferente, pues volver a hacer todo lo mismo igual, etc. Como Yuan Do le dijo a una masa, que un escritor más o menos reaccionaba, llegaron a la balcona a decirle que era un miserable, etc. Y él salió y se asomó y les dijo, idos, en 10 años más seréis todos notarios. Así fue. Me acuerdo, lo entrevistó después, antes de morir, Yuan Do, uno de estos líderes. Notario, en sentido que son líderes importantes del sistema. Pero la insatisfacción es propia de la sociedad moderna. No sabemos qué va a pasar. Creo que es inevitable un gran cambio constitucional. ¿Qué va a hacer de eso? No sé. ¿Qué tipo de constitución queremos? Ciertamente yo le tengo miedo a las asambleas constituyentes. Creo que esas son situaciones de crisis extrema. Depende de los que más aguantan de más tiempo. Yo lo vi en la época de estudiante universitario. Los que estaban dispuestos a estar 5, 6, 7 horas en la asamblea, al final ganaban la votación. Iban aparte de la votación. En la época de la Unidad Popular, lo que yo vi en mi universidad, Universidad Católica del Paraíso, en esa época, es que yo estaba fuera de Chile, pero llegué las últimas semanas, es de que los que iban a la asamblea ahora eran la oposición. En este caso era una especie de derecha, un centro de derecha en Valparaíso, un grupo muy radical, pero que por lo mismo juntaba a su gente y iban a la asamblea, ganaban la elección y dice, los estudiantes quieren tomarse la universidad para presionar a que el gobierno marxista huya del país, cosas así. Y eso ganaban. El asambleísmo creo no es democracia. La deliberación, la representación es democracia. Ahora, la representación y la deliberación es una ideología también de engaño, hay una cierta hipocresía, puede ser, eso es un problema. Si en la sociedad moderna el hombre promedio, el ser humano, hombre, mujer, no siente el Estado de derecho en carne, digamos, que tiene una posibilidad que el Estado la sociedad es un Estado de derecho y eso le responde en algo, va a crear una cierta ilegitimidad. De todas maneras, el modelo occidental, digamos,
es el único modelo universal que en este momento existe. El fenómeno de este populismo es un fenómeno latinoamericano y no está en otras partes del mundo. No quiere decir que no pueda existir, pero no está. Es un fenómeno fundamentalmente circunscrito a una región. A ver, los órdenes jurídicos son complicados. Yo no soy abogado. Son complicados porque siempre está diciendo, bueno, eso dice la ley, pero la realidad es distinta. Pero ¿dónde este foso entre la palabra constitucional y la realidad práctica es menor, que yo creo que es lo que se obtiene el ser humano, soy historiador, digo, el ser humano en la historia, es en los sistemas donde están dominados por el constitucionalismo del modelo occidental. Nosotros, el foso es mucho mayor. Aunque aparezca, digamos, decretado como un momento, dijo Stalin, los ciudadanos soviéticos son felices ahora. Pero lo decía él, que no quedaba otra, yo diría eso. Es un tema que tenemos en cuenta, ¿no? Me gustaría discutir alguna vez esto hoy día, o qué sé yo, este tema. Pero donde menos hay el foso entre lo dicho y lo hecho es en el modelo occidental. No digo que no exista. Y en tercer lugar, en último lugar, última reflexión, a veces el lenguaje de la política lleva un horizonte como de la sociedad perfecta. Yo digo que al revés de las sociedades de animales, siempre me ha impresionado mucho la sociobiología de Edward Wilson, el gran estudioso del tema de las hormigas, de la sociedad de hormigas, son impresionantemente parecidas a las humanas. Hay también esclavitud, hay clase, todo eso. No hay parlamentos. Pero que la sociedad humana es un problema. Esas sociedades no son problemáticas, son estables y por los siglos de los siglos. Pero la sociedad humana es problemática. Ahí está su gracia y su perdición. La democracia moderna lleva esto al verbo, lleva esto a plantearlo, a ponerlo de frente. Y claro, a veces desesperamos y la emprendemos contra eso. Ya. Joaquín, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos un poco más de media hora para conversar. El referente a la conversación es Joaquín, pero lo importante es que ustedes den sus opiniones. Y en ese sentido ofrezco el modo más amplio la palabra. Allá. Mi nombre es Gustavo y según Claudio Fuentes, la democracia moderna reafirma que la soberanía reside esencialmente en el pueblo. ¿Usted qué opina? ¿Dónde reside la soberanía? Esa es mi pregunta. Yo creo que el pueblo es un mito, ya. Pero la gente tiene que estar de alguna manera representada y sentirse representada, si no, dentro de lo posible. O sea, toda democracia va a tener consigo la crisis, es tener la crisis delante de uno. Si eso no está, va a coger, indudablemente va a ser una democracia incompleta. Si yo solo en la calle no tengo a nadie a quien acudir por algo que siento una injusticia, claro, esa es una democracia incompleta. Soy Aldo Perán, de la Universidad de Hurtado. Hay una cuestión que no me calza bien. En primer lugar, usted se manifiesta en contra de los movimientos de asambleísmo constitucionales, en la medida en que parecieran no ser precisamente deliberativos. Yo pienso que en el sentido democrático del término. Pero precisamente pareciera que cuando los teóricos políticos modernos han pensado respecto de la relación entre democracia y deliberación, es que precisamente son esos espacios, es decir, no sé si específicamente la asamblea, pero esa capacidad de tener un espacio, un entre, en donde surge particularmente lo político propiamente tal. Esa ha sido la reflexión de Tocqueville a Arendt continuamente. Entonces a mí esa cuestión no me calza bien. En segundo lugar, hay una cuestión que a mí me parecía bastante relevante y que ojalá se pueda reflexionar a lo continuo de este siglo, y es que la Constitución de 1980 tiene una cuestión, una fragilidad que me parece muy importante que hay que discutir, que es el concepto de estado de sitio. ¿Por qué? Porque precisamente después de la democracia, después de la llegada a la democracia en 1990, los ejercicios de enlace, el boinazo, y últimamente después del terremoto del 27 de febrero, el llamado estado de sitio vulnera, a juicio de muchos teóricos, George Agamben yo creo que el principal,
lo que es justamente la esencia de la democracia, y esa cuestión la seguimos nosotros hasta el día de hoy manteniendo como nuestro ADN político, y es precisamente lo que impide tener una democracia más abierta y precisamente deliberativa. ¿Ah? Me gustaría saber su opinión al respecto de esa experiencia contencial que se da a inicio de los 90, que son justamente las acciones que hace Pinochet para llamar a estado de sitio, ejercicios de enlace, estado de excepción, como se quiera llamar, pero que están en el ADN de la Constitución de 1980. Eso. Ya, sobre el primer tema, ¿tú quieres que esperemos todo? No. Sí, sí. Sobre el primer tema, la deliberación, yo creo que tiene que haber deliberación. Puede decir, ocasionalmente tiene que haber una asamblea, tiene que haber cuerpos deliberantes, tiene que haber discusión pública. La democracia consiste en una sociedad discutidora, en el sentido de la discusión sea el empleo de argumentos constante, cotidiano. Eso tiene que existir. Y para complementar allá el tema del pueblo, o sea, yo digo, el pueblo a través de instituciones, no es sencillamente una masa amorfa, en ese sentido. Y el desarrollo de la democracia va a canalizar eso, va canalizando eso. O sea, eso tiene que haber esa deliberación. En segundo lugar, no sé, pero el estado de sitio, el estado de excepción es... Bueno, existen todas las constituciones del mundo, existen toda la práctica. Y yo no sé, sería un poco irreal pensar que eso podamos... olvidarnos de esas instituciones. Lo que me cita ahí, el boinazo, el ejercicio de enlace, el uso de resquicios legales. El resquicio legal para mandar, ¿qué es deliberación? ¿Qué es deliberación de un cuerpo armado que no debería haberlo hecho? Le digo deliberación. Voy a la antigua definición que yo aprendí como escolar, las fuerzas armadas esencialmente obedientes, no deliberantes. En ese sentido, creo decir. Lo aprendí así en educación cívica. Entonces, en ese sentido, claro, fue una ruptura de la legalidad de fondo. Igual que el tagnazo del 69. No fue golpe de acuerdo, pero fue un acto indudablemente de fuerza. En eso estoy de acuerdo. Pero prohibir el estado de excepción... Una cosa es no tener el estado de excepción como horizonte. En general, la idea de la seguridad nacional es convertir el concepto de estado de excepción en un estado permanente. Eso es, pero eso es, digamos, sabotear la democracia. Pero que prescindan las instituciones normales del estado de excepción, me parece que no. La experiencia histórica nos dice, o sea, la experiencia en general nos dice que no sería realista, y que hay muchos ejemplos en donde esto puede ser contenido y no se abuse de ello, más que habrán dos o tres casos de abuso, habrán casos de abuso en democracias clásicas del estado de excepción. ¿Me permite una agregada o una interrupción? Tú citaste a Campbell, si no me equivoco, Giorgio Campbell. Giorgio Campbell ha desarrollado mucho la idea del estado de excepción, y no solo él, sino que una corriente importante de pensadores europeos, particularmente franceses, dice que el mundo camina a un estado de excepción, y un estado de excepción es el estado, por ejemplo, el de reducir a los seres humanos al estado, dice Campbell, de nuda vida, de mera vida, que hizo Hitler con los judíos, por ejemplo. Pero se los reconoce como meramente seres vivientes, sin derechos, luego se los elimina. Yo creo que la tradición de que encarna Agamben, pensador que a mí me interesa mucho, y sobre el cual podríamos más adelante armar un ciclo, ¿no es cierto? ¿No? Ciertamente, yo creo que Agamben da para un ciclo, y los demás. Foucault, Agamben, todo eso está pendiente. Lo vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿No? Pero es importante esa observación que hacen los críticos, y yo quiero hacer por otro lado una defensa de estas sociedades liberales, pienso en este momento la alemana, la italiana, la inglesa, la francesa, que permiten esta crítica, de tal manera que la crítica es paralela a las instituciones, ¿no? Porque si tú miras, ¿no es cierto?, ni a Agamben ni Foucault, para los dos, nunca estuvieron por ir a una acción, sino que hacer una denuncia sobre los problemas que permanentemente
acechan a la democracia. Y en una sociedad de masas, ¿no es cierto? ¿No? La democracia se enfrenta a muchos problemas. Así que quiero tu punto de vista es muy importante. Como todo punto de vista, es un problema que no tiene una respuesta. Sí, una cortita, porque vale la palabra a los demás. Sí. Disculpe. Es que precisamente está la paradoja, porque si bien el estado de excepción ha devenido en regla, como la tesis famosa de Walter Benjamin, es que ese estado de excepción, en la medida en que margina a una cierta o una cierta población, esa marginación está saturada de normas jurídicas y políticas, ¿ah? En detrimento de su propia capacidad política de estos grupos marginados. ¿Ah? Entonces ahí hay una cuestión que, claro, satura lo político para desarmar lo político de las comunidades marginadas. ¿Ah? Entonces ahí está la cuestión. Precisamente por eso ese interés, por pensar el estado, cuáles son los verdaderos alcances del estado de excepción. Yo creo que tu punto de vista es muy importante, y yo pienso que es un punto teórico que requiere, teórico práctico, sobre el cual yo me comprometo que sigamos hablando, ¿ya? Sí. Hola, soy Felipe Belli, soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. Usted dijo que, a ver, que Chile se había consolidado como país democrático en la década de los 30 del siglo XX. Bueno, creo que mi profesor de historia de la universidad no estaría de acuerdo con su tesis. En especial por el elemento presidencialista, populista, fuerte que se observa con gran claridad en el siglo XX chileno, especialmente también por el elemento militarista que se observa también en las constituciones de 1925 y obviamente en la constitución de 1980. Y bueno, comentar eso y plantear la pregunta de el elemento militarista en Chile como parte importante del proceso constitucional y qué importancia puede tener ese elemento en un proceso constitucional futuro. No estoy de acuerdo que populismo, presidencialismo y militarismo hayan impregnado a la democracia a partir de la constitución del 25, ¿no? Yo miro comparativamente dónde hay, dónde no hay democracia en Chile, la vida, ¿eh? Con este vacío, con esta disfunción en términos de los procesos de modernización económica y social, y que eso crea un gran vacío y que también de alguna manera afecta a lo político, lo jurídico, eso sí. Pero lo otro no. En la Constitución del 80 sí, claramente se deja a la clase militar como parte de la clase política instituida en el Estado, por lo menos originalmente. La reforma del 89 cambia mucho. Las reformas que han venido después la han eliminado prácticamente del todo. Ahora, militarismo, no militarismo, todo sistema autoritario moderno descansa de alguna manera en el asentimiento, cooperación, coopción o dirección del poder pretoriano. Y más de la mitad de los estados del mundo son autoritarios. No olvidemos eso. Los grandes sistemas totalitarios creados en el siglo XX eran sociedades militarizadas. La clase militar ha tenido un papel importante, fundamental, para bien o para mal, otra cosa, en lo que se llamaba tercer mundo. En un momento era clase era la única, digamos, todo el mundo, en fin, todo África Negra, todo el mundo árabe, casi todo el mundo islámico, con algunos cambios momentáneos. Creo que en ese mundo la India es como el gran ejemplo de que la democracia también es posible, con todos los otros problemas que hay, pero indudablemente con una pequeña excepción del 75 al 77, la India es una democracia con la complejidad que tiene, lo problemático, sí, han habido varias guerras. Pero lo que quiero decir es que veamos a Chile también en ese contexto. Y yo diría que Chile tenía una democracia madura, pero lo que yo más insistía, que era el periodo en el cual el chileno era más o menos orgulloso de su democracia, con contradicciones, si existe una democracia mentira, que está cuando democracia, eso, desde derecha a izquierda, y todos decían que era muy grave la situación, lo que había, la crisis, insoportable. Yo le digo a mis amigos argentinos, desde que conozco argentinos de la década del 60, me dicen que está insoportable todo. O sea, hoy día, como me han seguido diciendo que está cada día más insoportable, he llegado a la conclusión que en el 60, en términos económicos y sociales, estaban pero muy requete contra bien. Bueno, yo digo que ese tipo de cuidados hay que tenerlos cuando analizamos a la sociedad humana, no nos olvidemos de eso. Entonces, yo diría que el militarismo, al contrario, la
la constitución del 25, claro, impulsada por la clase militar. El movimiento militar de septiembre del 24 es bastante clave, que lo coopta, lo domina y lo maneja después Carlos Ibáñez. Pero es un elemento impulsor. Y agitado por otros también, igual como el 73. Izquierda y derecha convocaron a partir del 70 a los militares de antes, es decir, ustedes tienen un papel importante, y dijeron, bueno, ya lo tenemos. Ese movimiento psicológico de los militares, que es contradictorio con la gran lección del 32, es decir, no tenemos nada que ver con eso. No creemos más que cuando un oficial se suba a una micro, todo el resto de los pasajeros se baje. No sé si habrán sido dos o tres anécdotas, pero eso se contaba mucho en la época. Y entonces decidieron nunca más meterse con los paisanos, los civiles, ¿sí? En un sentido así, medio peyorativo. Entonces, esa, pero después vino el movimiento a la inversa. Pero en general yo diría, la característica en Chile y parte de la autoimagen de los uniformados, que no eran como en Argentina, como en Bolivia, como en Perú, etcétera, sino que ellos en Chile eran distintos. Entonces, eso yo diría que es injusto para ese periodo. A fines de los 60 comienza esta otra tendencia. Y bueno, primero muchas gracias por la presentación. Es un agrado tener gente exponiendo, o sea, por los ciclos y por esto. Siempre un agrado tener estas conferencias así como regularmente. Yo soy Gabriel de la Universidad Diego Portales y mis principales problemas, o sea, lo que más destaco de la presentación y lo que resalta para mí es cómo se conceptualiza democracia, pero solamente en su carácter procedimental. Democracia en cuanto a la gente va a votar, pero no democracia en cuanto a la gente participa. Pierre Rosanvallon, en Contra de Democracia, habla de eso, habla de cómo hay otra democracia, un elemento de la democracia que no se está tomando en cuenta, y me parece que eso faltó en parte en la presentación. O sea, no se define democracia desde esos valores, no desde una concepción más clásica del sentido de la democracia. Pienso en Arendt nuevamente, en cuanto una persona es libre en cuanto decide qué mundo quiere vivir. En ese sentido, bueno, lo otro que también resalto es la falta de, cuando habló de la falta de contrapoder, de que se llegó a consensos, de que la democracia es producto del consenso, pero es que no creo que pueda haber una falta de contrapoder. Me parece que el contrapoder siempre está presente. Otra forma es si tiene la capacidad de formar hegemonía, pero el contrapoder está presente, y cuando se exalta el consenso, o sea, cuando se destaca el consenso, se muestra una visión de la política que es la negación de lo político, en el sentido de Chantal Mouffe. Entonces, bueno, a eso van los temas, porque supone que no eran preguntas, sino que eran como los temas que uno vio en eso. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Sí, yo en lo último estoy completamente de acuerdo que el peligro de los consensos es la crisis de la política. La política necesita, justo o injusta, las oposiciones necesita este debate y esta atención. Pero el cuerpo social necesita también existir en un cierto conjunto. Y es una tensión entre qué cantidad de consenso, qué grado de consenso más bien, y qué grado de disenso tiene que haber en una sociedad. Nunca va a haber un equilibrio perfecto. Sobre el tema de la participación, sí. El Chile, la Unidad Popular, tuvo más participación que nunca. El 80% de la población en un lado u otro participaba en enorme cantidad de asambleas, de grupos, de reuniones, de intriga, en las filas, en el mundo de las colas, etc. No, yo no creo que ese sea un buen ejemplo. Hay otras formas de participación, que es recoger un papel en la calle. Yo creo que esa es una participación. Ahora, el poder mandar una carta al diario o a internet, el poder golpear en una oficina en la que corresponda, uno podrá golpear a todos, ni todos lo pueden atender y ser recibido. Los suizos consideran que participación es denunciar si llega alguien y está mal estacionado, para que llegue la policía y le ponga una multa. Eso es otra forma de considerar la cosa, que aquí la tenemos menos. La idea de un ciudadano total no es como es tiene muchas manifestaciones sutiles e intermedias. Por supuesto, no es el procedimiento. Tienen que haber estas fuerzas de democratización. Creo que se consolida solamente cuando la sociedad llega a ser de clase media.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, está una teoría mía nomás, ¿no? Pero basada, por supuesto, en cosas que uno ha leído. Ya no hay nadie dice nada original en este mundo. Así que en que la gran mayoría de la población, en primer lugar, vive con estilo, con los recursos, tiene las posibilidades de una clase media, de una sociedad de, que llamamos desarrollada, que es siempre un concepto relativo al tiempo, naturalmente. Desarrollada era Alemania en 1900, pero hoy día la mitad de los alemanes se rebelaría si ve la situación en que estaban en 1900. Entonces, en ese sentido, o sea, en sociedad de clase media. Y donde haya esta, un cierto grado de agitación, la gente se inquiete, participe. Sí, eso tiene que haber en una democracia. Tiene que haber una participación. Pero cuando las cosas son, llamemos así, normales, carecen de tensión, la gente cree, digamos, se transforma en un cinismo, ¿no? Quiero ir a votar, da lo mismo, ¿no? Pero claro, mi voto no puede valer más que 2 millones de votos, entonces va a valer. Lo mismo, sí. O sea, me parece que la gente sí está interesada en política y que es un mito ese desinterés en el cual se dice que la gente no quiere participar. Lo que pasa es que no está interesada en participar de política, la forma en que se está conceptualizando la política, pero está interesada. O sea, las manifestaciones son gigantes. O sea, lo que se ve es otra forma de participar en política, una forma totalmente distinta. Castells tiene un libro del 2012 muy interesante que se llama Redes de Indignación y Esperanza, donde habla acerca de eso, de cómo hay una ausencia de líderes, de cómo se forman grupos de forma distinta. Entonces, me parece que hay participación, pero es distinta. Ya. Sí, yo creo que hay una crisis de lo político en el sentido por la falta de participación, pero siempre son conceptos relativos. Creo que habría que interpelar desde la política, no sé, desde muchos ámbitos, a que lo político no se reduce al partido político, a la votación en el Congreso, sino que tiene que ver con la posición de cada uno de nosotros con la totalidad de la sociedad. Y eso nunca una mayoría, pero puede haber una mitad de la población que lo siente, y eso ya es suficiente para crear un cuerpo importante de cultura democrática. A propósito de la participación, Joaquín, ¿voto voluntario o voto obligatorio? Yo me formé en la época en que el voto era obligatorio y parecía razonable. Reconozco que hace como 10 años escribí de que, si bien sigo sosteniendo eso, ante esta crisis de la votación yo proponía pasarlo a voluntario para ver qué pasaba. Y sabemos lo que pasó. O sea, yo diría, tenemos que movernos a lo obligatorio, pero el problema es que ante los jóvenes esto aparece como un mazazo así. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo decir que esta es una obligación que tiene que ser entendida racionalmente como algo libre? Pongámonos la obligación de ir a votar y por lo tanto lo vamos a poner en la ley, con todas las excepciones del caso. Y algo más, el voto voluntario ha llevado a muchas partes, o en Estados Unidos es el gran ejemplo, en donde minorías organizadas imponen su agenda. En estos momentos, estos últimos 30 años en Estados Unidos, es la extrema derecha, por otra parte puede ser la extrema izquierda, no sé, pero decir que tiene este problema. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy Diego García, soy de la USACH, obviamente no soy chileno, soy de Ecuador y a lo mejor desconozco el tema, pero algo de lo que he vivido acá me gustaría hacer dos apreciaciones, porque la del voto obligatorio ya la manifestó el compañero. En la primera, usted decía en su exposición que no considera un cambio de una nueva constitución, sino prefiere una reforma constitucional. Bueno, puso el caso de Ecuador, en verdad tenemos más de 20 constituciones. Pero creo yo que los cambios tienen que ser de fondo, de base, porque si simplemente seguimos haciendo parches a las cosas que ya están, lo que se hace es legalizar el mismo modelo, ¿no? Legalizar lo mismo que ya se viene haciendo. Entonces, no sé, esa es su apreciación y doy mi comentario de que prefiero los cambios de lleno, de fondo. Y la otra era que si usted dice que se necesita hacer reformas, más no cambio constitucional, ¿cree usted que es necesario un cambio en el modelo de partidos, un cambio en los políticos actuales, el tirar esos dinosaurios, no sé, que están siempre ahí en la política? Porque lo digo yo tal vez llevando referencia a mi país. En Ecuador actualmente el 5% de las personas que están como asambleístas, diputados y todo lo demás, son de la vieja partidocracia, digámoslo así. Todos son actualmente de los últimos 10 años. Porque de alguna manera con el cambio que hubo con el actual presidente se logró eliminar todos los partidos que siempre tenían liderado y movían todo el país, ¿no? Entonces mi pregunta va a eso, ¿usted cree que se debe cambiar en Chile ya los partidos que actualmente existen? Y la tercera, bueno, yo le dijo, y ahora aparte de eso quería también decir de acerca de la Asamblea Constituyente, es verdad lo que usted dice, a lo mejor no es necesario y no es partidario de eso, tampoco lo quiere la sociedad en Chile, es a mi apreciación.
lo quieren un cierto grupo de personas, no sé, lo quieren los estudiantes tal vez, porque si lo quisiera la mayoría se evidenciara en los candidatos presidenciales que tienen mayor respaldo, ¿no es cierto? Son los primeros dos y son los que exactamente no proponen eso. Entonces, no sé, esos temas. Ya, gracias, sí. Sí, a ver, lo que pasa es que creo que pedir que la Constitución solucione los problemas de un país, de una sociedad, es pedirle peras al olmo. No, no está ahí en la Constitución. La Constitución no es un procedimiento. Un procedimiento que hay que respetar y que tiene su principio. Pero no es la vía. Yo creo que esa es una tentación latinoamericana muy fuerte. Lo segundo, sí, pero... A ver, no podemos ordenarla a los partidos como sean. Eso, los partidos tienen que surgir de la sociedad. Tienen que tener alguna relación vital con la sociedad. Hay muchas críticas a la mantención, no solamente en Chile, porque esto es un tema bastante universal, por ejemplo, hacia los mandatos reelegidos en el Parlamento. Pero no nos olvidemos que hay carreras políticas. O sea, en un Parlamento donde se reelijan todos es sospechoso. En un Parlamento donde cambian todos es sospechoso. Es también sospechoso porque algo está pasando, alguien está manejando esto. Así como hay ciertas leyes sobre en tales profesiones no puede, en un juez no puede, el hijo del juez ser juez, porque en fin, entendemos que llegan las anudaciones de intereses, pero hay familias de abogados, hay familias de uniformados, hay familias de académicos, hay familias de sindicalistas. La sociedad humana vive también de esos lazos. Tenemos que llegar a una cierta cuota. Sobre, a ver, yo creo que yo iría reformando algunos aspectos de la Constitución, pero no todo. Esa es mi preferencia. Entiendo que las cosas van más para allá, van más que eso. Digo nomás que ojalá se aprenda en Chile de la experiencia, se aprenda la experiencia y que resulte un documento sensato. Hola, mi nombre es Boris, yo soy estudiante, bueno, yo creo, a diferencia de todos, de muchos acá, de ingeniería comercial, acá deben ser todos historiadores, no sé, harto dato histórico, yo en el fondo tengo una consulta, quisiera ahondar más en el tema de asamblea constituyente y el cambio de constitución. Hoy día estamos hablando acá en el CEP de esto, porque después del movimiento estudiantil y de todo lo que ha pasado, se ha puesto en el tapete, digamos, que la Constitución hay que cambiarla. Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso. Y yo creo que eso se debe a que la Constitución en parte es ilegítima. Es ilegítima porque se impuso en una dictadura totalmente antidemocrática, como lo hemos estado conversando acá. Entonces, yo creo que eso es ya es un consenso, digamos, la Constitución hay que cambiarla. Hasta la misma Bachelet está diciendo que la va a reformar, digamos, pero es un cambio a la Constitución. Yo por mi parte soy partidario de un cambio rotundo a la Constitución y de asamblea constituyente. Usted en su exposición dice que le tiene miedo a la asamblea constituyente. ¿Serán el caso, por ejemplo, de Magallanes o el caso de Tocopilla, intentos de asamblea constituyente que pudieran en el futuro darse de esa forma en el resto del país para poder lograr una asamblea constituyente y cambiar la constitución, digamos, de forma democrática, digamos, para todo el país? O sea, yo lo veo de esa forma. ¿Serán esos unos intentos y totalmente válidos y que han funcionado de alguna forma? Yeah. En primer lugar, siento tanta fecha. Los historiadores tenemos esa formación profesional de hablar de fechas, pero el argumento histórico no es fecha. Es un orden temporal nomás. Ya. Yo no soy partidario de una nueva constitución. Sé que estoy en una extrema minoría hoy día en el Chile actual. Creo lo que ha pasado más bien en Chile es que el mundo de la concertación, no digo la concertación como suma de partido, el mundo de la concertación y la derecha han perdido un poco fe en sí misma. La concertación siempre tuvo este problema, pero se le ha puesto más de una cierta sensación de haber cambiado demasiado. Y eso se refleja ahora. Y no defiende lo que ha hecho, que yo creo que es bastante notable. Es bien notable. Y en la derecha siempre ha tenido un problema con el discurso político, con el lenguaje, con la idea. Casi todas las derechas del mundo, con la gran excepción de Estados Unidos, donde a veces tienen más discurso que la izquierda norteamericana, que una izquierda con muchas comillas, sí. Pero es una excepción. En general, Chile es un caso más exagerado, pero es un tema bastante
universal. Pero también como que no, eso le significa no tener ninguna convicción salvo defensivo, como pidiendo disculpas. Y eso ha llevado, nuevamente me permito citar a Tocqueville, pero lo encuentro uno de los grandes profetas en el pensamiento político, de decir, ¿cuándo comienzan las crisis? Cuando la clase dirigente, en este caso la clase políticamente dirigente, pierde la fe en su propia legitimidad, usa otro concepto, pero esa es la idea. Ese es un tema, es un síntoma que está sucediendo en Chile. La puesta en duda de la legitimidad es parte de la democracia también, pero tiene también tiene una frontera. Dos cosas antes que nada. Uno, yo creo que una de las grandes crisis del Estado, porque aquí yo creo que más que nada hemos hablado del Estado, es la pérdida de del sentido común. Es un Estado enorme en comparación con toda la gente que hay en un territorio. O sea, Chile es el norte, el desierto, y después vendrá el sur, que es lo que todos sabemos. Y el gran problema es que esto ha superado lo que Max Neef llama la dimensión crítica, que sería la relación entre objetos y personas posibles dentro de un grupo determinado. Entonces, mientras se haya superado eso, no hay... Esto es un mito del Estado y solamente está ejerciendo su imperio, el imperio de la ley, sobre poblaciones que independientemente pueden hacer política y la hacen. Y yo creo que una de las grandes tragedias, sin ánimo de ofender a nadie, es pensar que la política es la relación solamente con el Estado. La política tiene que ver todo con que, por ejemplo, la omisión, decir, no decir nada, eso es un acto político. En cuanto, yo soy un ciudadano de la polis, todo lo que yo haga o lo que yo no haga va a influir en lo que va a permanecer en el actuar del grupo. Entonces yo creo que antes que nada hay que tratar de pensar que la política no es solamente la relación con el Estado, sino que con el vecino, con la persona que está barriendo en la calle, con todos. Eso quería agregar, porque me llama mucho la atención que se piense en la política solamente como la relación del individuo con el Estado. Me parece trágico, de hecho. Ya, yo no he querido dar esa idea que es solo el Estado. Lo político, para decir en términos como generales, es el que estemos acá, el que salía a la calle. ¿Qué tenemos en conjunto? Política internacional, relaciones internacionales. ¿Qué tengo que ver yo con Afganistán, con Tahití? Eso es un tema. Y por supuesto, creo que la política, el agente político tiene que hacer presente que hay más temas que el Estado, que son temas todos muy importantes, la manera como los tratemos mutuamente. El tema de somos comunidad, qué pasa con las provincias, no contesté una pregunta sobre el tema de las regiones en Chile. Yo creo que esas son manifestaciones de problemas que hay. Hay un problema indudablemente de centralismo, pero también hay un problema que si dejamos aquí, perdón que me salte, pero una idea que quería dar, que cuando se da también mucho poder a las localidades, también el factor corrupción aumenta, porque eso es poner el poder en manos del cacique, el caudillo local. Y llegamos a lo mismo. Para tener esta concepción del todo, necesitamos un grado de abstracción. Una sociedad muy pequeña tiene un problema que todos se conocen. Me acuerdo de un español que pasó una semana acá, primera vez que venía a Chile, años atrás, me tocó atenderlo, y al final me dijo, Joaquín, veo que ustedes se conocen entre todos, eso no es bueno. Y yo le encuentro algo de razón. Mi nombre es Daniel, soy estudiante de Derecho de la Católica. Quisiera preguntarle primero, quizás desde una perspectiva un poco concreta, ¿qué fue lo que pasó a su juicio en Chile, que hasta hace 8 años atrás estaba habiendo una gran reforma constitucional? Algo muy importante en ese proceso era que la Constitución ya no llevara la firma de Pinochet, sino que llevara la firma de Ricardo Lago. Y 8 años después, bueno, y después de la gran reforma, todos se abrazaban, y ahora en el fondo pareciera que es necesaria una nueva Constitución. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y también preguntarle, con respecto a que ha salido varias veces, es muy importante hoy en día en Chile todo el tema de los movimientos sociales, tanto estudiantiles como de las regiones. Preguntarle en concreto si es que, a su juicio, la Constitución del 80, ha de alguna manera reprimido hasta el punto en que ya es necesario que estos movimientos sociales
expresen el repudio hacia ella, o si más bien es al revés, es decir, si fue primero la Constitución la que produjo los movimientos sociales, o si son los movimientos sociales los que están de alguna manera hoy en día sacando la Constitución. Eso, gracias. Yo ahí, bueno, creo que he tratado de manifestar mi visión de que soy escéptico a demasiado cambio. Es un problema que tenemos en América Latina de nuestro liberalismo incompleto, nuestra falta de sentido crítico, en el sentido que decía Octavio Paz, es que vivimos cambiando, hacemos algo y al poco tiempo volvemos a cambiar. La creencia de que, claro, porque los planes son siempre mejores que la realidad, jamás, bueno, puede haber algún... chalado ahí que ponga un plan peor que lo que consideramos la realidad, pero en general un plan es mucho más perfecto que la realidad, pero el día que aprendamos que eso es baladí, que no está ahí el problema, yo creo que vamos a haber dado un paso de madurez, estos cambios. Ahora, como estamos a las puertas de un cambio, yo digo, pues, hagamos un cambio sensato, esa es mi opinión, y aprender de la historia, aprender del pasado, por qué se tomaron esos pasos, qué lo justifica, qué no lo justifica. Sobre los movimientos sociales, yo me inclino más, por eso dije, más mayo del 68 que lo otro. No es que lo tenga de lo otro, pero es más, son explosiones que vienen, muy pacíficas además en general, explosiones que vienen intermitentemente en la sociedad humana y que la democracia está un poco armada para contenerlas, para canalizarlas y para que existen. Indudablemente hay sociedades donde no hay estas explosiones, pero son siempre situaciones que uno tiene que mirar con lupa qué pasa ahí. Mi nombre es Diego, soy estudiante de la Universidad de Chile y mi pregunta va en torno a que usted en algún momento dice que teme o que prefiere las constituciones que se abocan o que se limitan a temas políticos por sobre aspectos sociales. Con respecto a lo que dice, o sea, de lo que se está hablando del cambio constitucional, es porque más que la legitimidad o de legitimidad de origen, el problema es que es la constitución, o esta constitución en particular, se muestra ineficiente para alcanzar ciertos valores, ciertos aspectos que son considerados deseables. En el caso de Chile actual, la desigualdad, que es aberrante. Digo que el problema de la legitimidad no es un problema en sí mismo, porque la Constitución del 25 tampoco tuvo un origen muy democrático, por así decirlo. De hecho, tuvo un origen bastante espurio. Pero aún así era tan legítima que incluso la izquierda en los 70 creía que podía hacer una revolución dentro de los marcos constitucionales. Usted comentó que tanto Alessandri como Carlos Ibáñez del Campo como Frei plantearon un cambio a la Constitución porque a pesar de que la consideran legítima, sí creían que tenía que introducirse cambio, porque por la tesis que usted también mencionó de Aníbal Pinto, acerca de la frustración, que Chile tenía un desarrollo político semejante al de los países europeos en la democracia clásica, pero no tenía un desarrollo económico frustrado que incitaba a ciertos grupos que se movilizaran y que presionaran al Estado para que éste respondiera económicamente. O sea, la pregunta en el fondo es cómo se logra salvaguardar o se supera esta contradicción entre el desarrollo económico o la falta de desarrollo económico y de redistribución económica y una constitución que solo se limita a aspectos políticos y jurídicos. Y usted también dice que hay que hacer cambio a la constitución, en la constitución actual, no, o reforma, no un cambio radical. ¿Cuáles serían estos cambios? Ya. Yeah. Lo primero, ¿por qué digo no puede tener derecho, no puede una constitución o no es bueno que tenga una proclamación de principios sociales y económicos? Porque creo que no le corresponde y creo que la ficción, toda constitución crea una realidad fictiva, la gente dice, lo que me topo en la calle no es así. En este caso sería mucho mayor, sería completamente ficcional. O sea, estas constituciones perfectas dan más contraste, más blanco y negro con una realidad. Por eso digo, ahora, por supuesto, la democracia necesita esos procesos, pero eso corresponde a otra forma. La sociedad política se organiza de alguna manera para impulsarlo, intervenir, ver cómo o favorecerlo. Ese es un tema. Sobre el origen espurio del 25, me acuerdo a los defensores de la constitución del 80, la época, los 70, me refiero, aducía mucho ese ejemplo, que efectivamente fue hecha entre gallo y medianoche, fue algo raro. Empezaba un cierto consenso de la clase política y eran temas que se habían discutido por varias décadas también. Lo que pasa que el 80 ya no se podía hacer algo así. No iba a tener legitimidad al procedimiento. Sí, yo reconozco que ese es el gran tema que recorre esta crisis actual, digamos, llamémosla crisis, no sé si es crisis, pero bordea una crisis. Entonces, ese es un gran tema.
¿Qué cambio? Bueno, voy a decir lugares comunes, el binominal fundamentalmente. Que no es un pecado tampoco tan grande, porque es seguir el patrón de algunos países latinoamericanos que pasan de una crisis grande a un acuerdo entre dos fuerzas. Esos acuerdos a veces han terminado mal, estoy de acuerdo. Pasó con la partitocracia en Venezuela, que el acuerdo de punto fijo también fue un momento dado, porque esa democracia nació por primera vez y Venezuela nunca había tenido un presidente que le pasara el mando a otro presidente. Y eso nace en 1958, se continúa elegido Rómulo Betancourt. Así que hay que entender las circunstancias. Y en Colombia, que tampoco tuvo un resultado muy bueno, que digamos por la violencia, pero es una violencia histórica. Fue un movimiento de pacificación. Yo veo el tema que se decía también en los 60. Necesitaríamos dos fuerzas, necesitaríamos más orden en Chile en ese sentido. Fue ese tema. No creo que haya sido un pecado y se ha demostrado como que eso nos lleva a grandes exclusiones. Pero de una forma demasiado organizada. Y sobre representa una minoría. Otra cosa es que los quórum de mayoría a mí no me escandaliza mucho. Todo sistema tiene también algunos cuidados. Y donde no hay esos cuidados, bueno, no hay cambios. La gente no tiene esos cambios. En Inglaterra a veces los laboristas han tenido tres cuartas partes del Parlamento, pero no se les ocurre, bueno, no hay constitución que cambiar, pero cambiar la legislación tampoco. No más allá de las reglas del juego. O sea, la constitución no es la culpable de la desigualdad. No, entre reflexión y pregunta, que ¿no será el gran problema con la constitución chilena una influencia, una mala influencia del neoconstitucionalismo? O sea, la idea de que las constituciones tienen que expresar una especie de orden objetivo, valores y no limitarse al tema del procedimiento. Porque en una de esas, gran parte del problema constitucional se solucionaría si gran parte de la redacción axiológica o valórica de la constitución del 80 simplemente se le sacara. O sea, si en vez de abordar la constitución con cambiando unos valores por otros, se la abordara con la goma de borrar y que hace una constitución más corta y mucho más procedimental. De manera que, no sé, pues los neoliberales la interpreten de su manera, los cristianos conservadores la interpreten de su manera, los socialdemócratas de su manera, pero que todos respetemos a lo menos el mismo procedimiento. ¿No será ese el problema? Yeah. Me temo que esa pregunta se la va a tener que hacer al otro Fernando A, porque no me siento muy capacitado para responderla. Bueno, entonces creo que un doble aplauso a Joaquín.